todos chicos y bienvenidos de nuevo al canal, al primer vídeo de la serie de Daisy Square. Iba a deciros que me lo acabo de coger y de hecho lo acabáis de ver, que lo acabo de descargar. Y grabé el primer capítulo y resulta que se grabaron 2 minutos, luego se paró de grabar y luego se volvió a grabar al final de todo. Un auténtico despropósito, no sé qué ha pasado. Pero bueno, os voy comentando lo que hice en el capítulo. Básicamente me pasé Stereo Madness 2, ahora me lo paso otra vez para que lo veáis. Y fui viendo cómo va el juego. Os comento que ya lo jugué en el móvil, porque como veis aquí, me lo pidió el creador hace ya su tiempecito que lo jugara en el canal. Y yo, bueno, si lo sacas en Steam, pues podré jugarlo mejor. Y bueno, aquí lo tenemos en Steam. También decir que estuve viendo, como veis en este tweet, las actualizaciones que sacaba, y le dije que me había gustado mucho los vídeos que vi de la 1.7. Y nada, aquí tengo el juego que ya tenía ganas. Está en varios idiomas y bueno, aquí lo veis, Stereo Madness 2 dice, y probé Neon Lights en el episodio perdido, por así decirlo, en el que no se grabó bien. Así que vamos a ver si ahora me lo hace la primera. Me lo hice en 5 intentos, creo. En 5 intentos me lo hice. Y activé la barra de progreso, que no estaba. Entonces voy contando, nada, básicamente este nivel es facilito. Ya veo que hay varios vehículos, desbloqueé este icono de Goku. Y nada, la cosa quedó por ahí. Yo creo que fue fallo mío, más bien, porque fue la costumbre de cada vez que empiezo a grabar un nivel, pulsar el F9, entonces igual lo pulsé así instintivamente y dejó de grabar. No lo sé, la verdad. Pero bueno, a ver si me acuerdo de todo lo que comenté en el otro vídeo. Hola, vale. A ver si me acuerdo de todo lo que comenté en el otro vídeo, espero que me acuerde. Aquí no hay que hacer nada. Bueno, estaba diciendo justo antes de cortar para... Vale, me volví a equivocar en lo mismo, en pensar que eso era un UFO, no un cubo. O sea, pensando en geometridad, vamos. A ver si no vuelvo a equivocarme en los mismos sitios de antes. Uf. No hacía falta parar, creo yo. Vamos a ver, baja ya. Ahí no hace falta. Bueno, no hacía falta antes. Ahora lo dejé demasiado quieto. Pues al final, a ver cuánto me lleva. Lo que os comentaba yo... Es que ahora ya no. Ahora ya la segunda vez... Como que no. La segunda vez como que no, tío. Porque me fastidió bastante que se perdiera el archivo de vídeo. Entonces la segunda vez ya como que no. Pero bueno, lo que os estaba comentando era que si queríais que subiera gameplays comentados de este juego, vale, se suponía que había que parar, pero bueno. Al final me va a llevar más intentos que la primera vez, que me llevo 5, pero bueno. Si queréis que suba todos los niveles, en plan que haga gameplay comentado, o si preferís que haga... Si preferís que haga... Pues jugar los niveles uno a uno, sin gameplay comentado, y cuando me los pase todos seguidos, ¿entendéis, no? Vale, ahora voy a ver si no me equivoco. Y perdonad que esté pensando, pero es que estaba pensando en lo que dije en el anterior vídeo. Vale, a ver, vamos a ver. Ahora no te equivoques aquí en el UFO, que antes no te equivocaste. Lo estoy llamando UFO, aunque no sé cuál es el nombre oficial que le dio el creador. Ya miraré mejor. Y vamos a ver si no me equivoco en la misma parte que me equivoqué antes, en el 85%. Vale, yo creo que me equivoqué aquí por pensar que era el de parar en lugar del de saltar. Ya está casi, ¿eh? Bueno, lo que dije en el anterior vídeo también fue que está inspirado en Geometry Dash y que está bastante bien. Lleva bastantes actualizaciones en bastante poco tiempo. Y bueno, ahora voy a probar Neon Lights de nuevo, que es lo que estaba haciendo. No, Stereo Madness 2, ¿no? Neon Lights. Aquí lo tenemos. Que lo había probado un intento antes de cortar. Ahora ya veo ahí que está todo perfecto, la grabación que está bien. Habré sido yo de subnormal de pulsar el F9, de la costumbre. Así que bueno, lo primero que vamos a ver es si os gusta este juego. Yo digo, estos 2,99 merecen la pena, ¿vale? Porque
veo que puede dar bastante más de, bastante de sí este juego. Y que además, vale, aquí dice hold. Vale, ahí no hay que pulsar. Ahí tampoco hacía falta, pero bueno. Bueno, vale. Se me acaba de salir un anuncio de Steam de un giveaway, de un sorteo, no, de un juego gratis que estoy en un grupo. Así que nada, chicos, lo que estaba diciendo justo antes, espero que os haya gustado este vídeo de Dashy Square. Y si queréis que lo siga subiendo, que mostré todos los niveles, por cierto, si queréis que suba todos los niveles uno a uno sin comentario cuando me los pase, Neon Lights, Level Up, Neglected Perfection, Xenogenesis, Time Lapse, Problematic, Double Jump, Windows, Nine Circles, Viper, Haunted, Pursuit, Genesis, Ludicrous Speed, Unarmed y Absolution, si queréis, sí. Y si no, los voy subiendo en gameplay comentado, yo no tengo ningún problema en hacerlo. Y puede ser un juego que podemos jugar bastante en el canal. Cuando salga la 2.1 me centraré en la 2.1, pero yo creo que puede ser un juego en el que nos podemos ir pues centrando, en el que nos podemos ir pasando niveles. Así que nada, chicos, espero que os haya gustado este vídeo. Un saludo y hasta la próxima.